venga a comer. Voy. Buenos días, mami. Buenos días, mi amor. Te estoy preparando un rico desayuno. Mami, mira, lo que terminé de comer, ¿puedo ir a jugar con Enrique? Pero, mi amor, ¿no quedamos en que primero tenías que hacer las tareas y después jugar? Sí, pero yo tengo que practicar para ser un gran futbolista y darte todo lo que quieras. Pero, bueno, vamos a hacer algo fácil. Yo te voy a dar el desayuno, te voy a dar una hora para que vayas a jugar y luego me vienes a hacer las tareas, ¿te parece? Bueno, sí, muy bien, okay, gracias, ya, te quiero. Pero mi amor, ven a comer, no puedes salir así. ¿Qué? ¿Vamos a jugar? Dale. Comprate otra pelota, es demasiado fea. ¡Ey! ¿Dejaste ir la pelota? Anda a buscarla. Ay, está bien. Tengo mucha sed y ya son muchas horas aquí. Tranquilo, tranquilo, ya verás, nos van a sacar pronto de aquí. Mamá, desde aquí voy a hacer todas mis tareas.
Voy a estudiar mucho y te voy a dar mi título, te lo prometo. Claro que sí, Gustavo. Claro que sí, vamos a salir de aquí. Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamó, tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme, pero acaban de informarme que no me puedo casar.